Continúa levantándose el inventario de los daños ocasionados por el ataque que realizaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa al Palacio de Gobierno, donde fueron incendiados 17 vehículos y oficinas del edificio Montaña, informó el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Raimundo Segura Estrada. Bueno, el día lunes y martes que no se abrieron las oficinas de gobierno, estuvieron gentes peritos haciendo las evaluaciones. No nos han proporcionado la información, únicamente es para efectos de poder valorar si no hay un daño mucho más importante que ponga en riesgo al trabajo ordinario del personal. Al momento no hemos tenido el reporte correspondiente, en su momento se les dará a conocer. Segura Estrada destacó que se continúa privilegiando el diálogo con los jóvenes normalistas para evitar que esas acciones se repliquen en el futuro. RTG Noticias, Felipe Zurita.